Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a todos a mi canal. Bueno, mirad, hoy traigo una compra de Mercadona. Y bueno, aquí tengo el ticket, ya sabéis que yo no suelo poner los precios. Me he gastado 121,47 euros. Y bueno, aquí os muestro el ticket. Y bueno, vamos a comenzar. Deciros que he comprado dos tartitas, una infantil y otra de San Marcos, porque mañana en mi casa estamos de celebración. Hoy es viernes, estoy grabando el vídeo ahora mismo porque hemos ido a comprar cuatro cositas a Mercadona y pues bueno, os las quería enseñar. Porque mañana día 10 de octubre, que es sábado, mi hermana hace 56 años y pues bueno, nos vamos a reunir lo que es pues mi madre, mis hermanos y mi sobrina con las niñas y pues vamos a hacer una comida pues un poquito especial. Entonces bueno, hemos comprado las velas que son 56 añitos que hace, aquí están, y he comprado esta tarta que es de la Patrulla Canina porque a mis niñas les encanta esta tarta, les encanta, y pues bueno, hemos comprado esta pequeñita porque en realidad a mí esta tarta no es que no me guste, pero me empalaga mucho, es muy dulce, porque tiene muchísimo, muchísimo chocolate. Mira que a mí el chocolate me gusta, pero esta tarta yo, para mí empalaga mucho, pero bueno, a mis niñas les encanta, vale 7,50 euros, y bueno, hemos comprado esta tarta. Que esta tarta ahora lo que vamos a hacer es, la voy a meter en el congelador, y mañana por la mañana la sacamos, porque estas tartas suelen ser para comerlas frías, y mañana por la mañana la sacamos, la dejamos que se vaya descongelando poquito a poco a temperatura ambiente y pues bueno, para la hora de la comida está lista. Y hemos comprado esta otra, que esta os la recomiendo, es riquísima, esta es la de San Marcos, fijaros qué tarta, hemos comprado la grande, esta está deliciosa, exquisita. Esta pues no sé cuántas raciones será, pero vamos, que por lo menos para 20 personas da. O sea que sobra. Y pues nada, esta tarta ha costado 11 euros y la verdad, en mi casa es una tarta que gusta muchísimo. Cada vez que hacemos una celebración de algo, siempre, esa tarta no puede faltar. Y bueno, os voy a enseñar la compra. Hay algunas cosas que he comprado para mañana, para hacerlo, para comer mañana, como es el caso de almejas. Hemos comprado 3 kilos de almejas, que están buenas, o sea, tienen un tamaño mediano, están bastante bien, para mañana hacerlas en salsa. Después vimos esto, que son potas, porque a nosotros el pulpo nos gusta mucho, y bueno, viene ya hecho, que está con aceite de oliva y pimentón, y veis, y he comprado dos bandejitas, pues para mañana, para ponerlas para picar. Y también hemos comprado unos langostinos que vienen ya cocidos, que estos langostinos la verdad salen muy buenos y nosotras cada vez que hacemos algo de celebración pues los compramos, ¿veis? Hemos comprado dos, así no tenemos que estar mañana ponerte a cocer y revolver la cocina, porque yo mañana tengo que trabajar, trabajo solo 2 horas por la mañana, tengo que ir a asear a un señor y tal, pero ya vienes, son casi las 12 de la mañana, a preparar, poner la mesa, o sea, es un follón. Entonces vamos a poner cosas así, pues cómoda. Vamos a poner también para picar, que hemos comprado jamón, de este jamón que nos encanta en esta casa a nosotras mucho. Hemos comprado 4 paquetes, porque seguramente que pondremos 2 para picar y los otros 2 pues para nosotras, para tenerlo, porque este jamón lo comemos mucho. He comprado un trozo de queso de Entre Pinares, que este queso a mí me encanta, viene ya cortado, ¿veis? Que esto nada más que es abrirlo y ponerlo directamente en el plato, entonces, eso. Luego he comprado un paquete de este pan, que este pan está súper riquísimo, individual, te vale lo mismo para hacerte un bocadillo que para comer, para cenar, para lo que quieras, es muy económico, vienen 11 unidades y vale 1 euro, o sea, está súper económico. Luego he cogido unas bandejitas de carne, porque estábamos así un poco justas de carne. He comprado longanizas de pollo, que estas están súper buenas. Yo las suelo hacer al vino, fritas, en salsas, están riquísimas.
yo os las recomiendo, chicas. Pero estos solomillos de pollo, os los recomiendo 100%. Están riquísimos. Son como pechugas de pollo, pero están hechas en lomos, en solomillos. Y está riquísimo. Yo a veces lo he hecho como en brocheta y está, vamos, súper bueno. He comprado un paquete que vienen, creo que son 6 o 7 de muslos con contramuslo, que esto lo usamos nosotras para hacer los calditos, porque todas las que me seguís ya sabéis que en esta casa la sopa es una cosa que nos encanta. He comprado una malla de cebollas, otra malla de ajos para el servicio de la casa, y otra malla de pimientos, porque estos pimientos a mí me gusta, cojo uno de cada color, los troceo y los congelo, y así cada vez que necesito hacer un guiso o cualquier comida, pues ya lo tengo ahí preparado. Luego he cogido un paquete de jamón yo, porque pensé que había cogido dos, no, he cogido uno porque es que tengo ahí todavía uno, he cogido uno. He cogido un poco de chorizo, que es chorizo a la pimienta, que esto seguramente mañana pues pondremos un poco de queso, un poco de chorizo, un poco de jamón, un picoteo, ¿sabéis? Entonces lo he cogido para eso. He cogido una bandeja de picado, pues ya sabéis, pues lo mismo para hacer albóndigas, que para hacer unos macarrones con carne picada, o sea, una lasaña. La carne picada yo creo que es una de las cosas que no puede faltar en una casa y es, la verdad, muy versátil, o sea, la utilizas para un montón de cosas. He cogido un paquetito de filetes de lomo adobados. También he cogido un paquetito de chuletas de lomo, que estas chuletas salen muy buenas, chicas. Estas las pones a la plancha con unos ajitos y está muy rica. Y he cogido, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, un pollo. Me gusta mucho cómo viene preparado, un pollo troceado. Y esta vez, fijaros cómo vienen las pechugas. Vienen las pechugas en un lado, los trozos pequeñitos en otro y los contramuslos en otro. O sea, está muy bien este pollo. He cogido suavizante porque ya teníamos muy poco, se nos había terminado. Esta vez lo he cogido de floral, que la verdad huele también muy bien. He cogido una malla de patatas, que estas creo que son de 2 kilos, ¿no? No, son 3 kilos. Una malla de patatas de 3 kilos. He cogido una Coca-Cola porque mañana al venir gente, pues a mi hermano o mi sobrina igual le apetece una Coca-Cola, y lo mezclan con tinto, y he cogido una botella de tinto, pero es un tinto de estos de verano. Este está muy rico. Y una botella de estas de gas, o sea de naranja, pues porque hay gente que le gusta agua, que le gusta gas, que le gusta Coca-Cola, pues bueno, he cogido una de cada, una de vino, una de casera y una de Coca-Cola. Y he cogido unas cervezas San Miguel, estas casi las tomo yo, pero bueno, mi madre igual mañana toma una, que son 0%, porque yo las tomo de 0%. He comprado un paquetito de arroz sos, porque ya nos quedaba poco, y mañana a las niñas les vamos a hacer un poquito de arroz blanco porque les gusta, y pues bueno, se comen un poquito de arroz con un langostino y un poco de jamón y poco más, y un poco de tarta, y ya están listas. Y luego, por último, he cogido las gamuzas estas, que sabéis que yo gasto en Mercadona mucho, que están muy bien, que atrapan el polvo, y bueno, he comprado dos paquetitos porque estas gamuzas, chicas y chicos, os las recomiendo porque son súper baratas, vienen 30, pero en realidad te da para 60 porque les puedes dar la vuelta. Valen 2 euros, 1,99, y la verdad te vale lo mismo para limpiar los muebles que los suelos, por ejemplo el suelo de los baños, azulejo, parque, o sea, para todo. Atrapa el polvo, quita los pelos, para aquellas personas que tengan mascota, yo lo recomiendo, está súper bien. Y pues nada, esta ha sido mi compra, este ha sido mi vídeo de hoy, la compra esta de Mercadona. Más que nada, pues os quería enseñar pues que en mi casa va a haber mañana una celebración, que vamos a estar todos juntos, y pues bueno, cuatro cositas para picar. Y pues nada, espero que os haya gustado esta compra, y como siempre os digo, pues de la única manera que lo sé es si me regaláis un like, y sobre todo que me encanta leeros vuestros comentarios,
Y pues nada, a todas esas personas que formáis parte de esta comunidad, que espero que estéis todos muy bien y que os mando desde aquí un beso muy fuerte. Y a aquellas personas que estén viendo este vídeo y no sepan quién es, pues mi nombre es Yolanda y estás en un canal muy variado. Lo mismo te subo una receta de cocina, que algo de maquillaje, que compras, o sea, una variedad. Espero que te guste y espero que te quedes. Y pues bueno, te agradecería mucho que te suscribirías a mi canal, que es totalmente gratuito, que activarías la campanita, porque así cada vez que yo subo un vídeo, pues YouTube te notifica que tengo nuevo contenido. Y pues nada, me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!